soy Edilberto Macedas Ginés. Nos encontramos en el Plan de San Miguel y soy productor de mezcal. Somos cuarta generación. Somos cinco hermanos, soy el más pequeño de ellos y todos nos dedicamos a hacer mezcal. Desde mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá, realmente, pues yo no vi a mi abuelo hacer mezcal, pero mi papá sí nos inculcó a hacer esta bebida y que a muchos les gusta. Cuando recientemente salíamos a vender a las comunidades, solamente valía 40 pesos el litro. Sí, entonces era una friega andar cargando 2 galones cada persona. Íbamos 2 a vender, llevábamos 4 galones y entonces los andábamos cargando por todo el pueblo. Y pues era muy mal pagado, 40 pesos era muy barato. Y saliendo de la escuela, él me llevaba a cortar los agaves y me enseñaba cuál agave estaba ya listo para jimar y para que nos diera una producción de mezcal buena. Estamos utilizando solamente pichomé y papalomé y pulquero. En primer lugar, ir al cerro, ver las piñas, ¿no? Las piñas que están velillas, yo le llamo velillas a las que ya están buenas para jimar, o hay otra parte que le llamamos capones. El capón es el quiote que capa la res y se conserva por unos 3-4 meses para que reúna los azúcares suficientes para que haya un mejor rendimiento y un mejor sabor. Ya que recolectamos nuestras 7 toneladas que nos funcionan en el horno, los tapamos con troncos de pirul. El cocimiento le damos 8 días y después de esos 8 días los majamos y los ponemos a fermentar. Nosotros nos guiamos mucho con el tiempo, ¿no? El clima. El clima nos tiene que favorecer para que haga la fermentación correcta. Después de que termina de fermentar, pues ya lo pasamos a lo que es la destilación. Están las ollas de cobre. Y una vez que acabas de hacer toda tu destilación de la primer destilación, pues ya haces tu refino, ¿no? Realmente a mí me gusta lo que hago y me siento seguro de ello, pero pues también hay que escuchar a las personas, ¿no? No a todos les va a gustar nuestro producto, pero al menos me siento seguro de lo que yo hago. Claro que me da orgullo que pues muchas personas de varios lugares prueben mi mezcal y, ¿cómo no, no? También presumo mucho a mi papá y le doy gracias por enseñarme esta cultura de hacer mezcal. Y cómo no, me va a dar gusto que ya con la certificación que ya obtenemos, pues vamos a estar en los mejores establecimientos, ¿no? Y pues con la satisfacción de que mezcal pues no va a hacer daño a nadie, ¿no? Me abrazan, me dicen, es muy buen mezcal, sigue así y pues vas a llegar muy lejos, ¿no? Y pues yo no sé qué contestarle porque pues ni yo me la creo. Los invito a que se acerquen a la certificación, ya que pues te abre muchas puertas, ¿no? Pues igual, y si tienen el sueño de estar en los mejores lugares o exportar, pues solamente certificando se puede hacer.